Muy buenas, chicos. Vamos a continuar donde lo dejemos por última vez. Espero que os vaya gustando Dishonored. Ya lleva un tiempecito, pero sigue gustando a mucha gente y sobre todo a mí. Y vamos a salir de las cloacas. Vamos allá. Ir a Wanted Beach. Cuadros ninguno. No he visto ningún cuadro por aquí. Vamos a ello. Las cargas aquí les cuesta, ¿eh? Les cuesta cargar. ¿Qué haces? Vamos a ver qué es esto. Pista de admisión. Vale. Aquí hay una runa, ¿no? ¿Tú qué haces? Por favor, no. Ah, es usted, Corvo. Menos mal. Creíamos que había muerto. Excepto Samuel. Parecía convencido de que aún vivía. Lo vi en el río poco después de empezar la matanza. Fue lo bastante listo para no ir a la orilla. Pero seguro que sigue ahí fuera. Buscándolo, supongo. Havelock nos hizo salir. Pero no me encontraba bien. Me limité a verlo desde el ático. El almirante usó su alfanje. Atravesó el ojo de Wallace con él. Luego mató a Lydia. A Calista le disparó por la espalda. Emily lo vio todo. Havelock no dejaba de gritar algo sobre las cosas que había hecho y que nadie debía saberlo. Qué traidor. Pendleton no se atrevía a mirar a nadie. Dijeron que le tocaba a Sokolov y fueron hacia su jaula. Ignoro qué pasó después. Emily estaba allí cuando empezó la matanza. Pobrecilla. Espero que se tapara los ojos. El almirante le dio la razón a Martin. Supongo que lo habían hablado. Y empezó a preocuparles que los ejecutaran por todo lo que habían hecho, al ir a por el regente y sus aliados. Por eso lo envenenarían también a usted. Sí. Creía que Lydia me delataría al final. Pero mandó a Havelock a la mierda. Y se murió. Traidor de mierda. Lydia es la única que se mostró amable conmigo. No creo que el almirante supiera siquiera que existo. Vale. ¿Lo puedo subir por ahí? Menudo día. Hostia. La fiesta va a ser estupenda. No. Traicionero de mierda. No era más que un crío en la última coronación. Puedo esconderme aquí cuanto haga falta. Que me lleve al mando. Parece que está arrojado al río. Para mí, que hace mucho que se fue. Tiró la manta al río y ¡puf! Desapareció. Eso es lo que haría una persona. Pero no, pero no este tipo. Tienes que entender la mente criminal. Dicen que tuvieron que esconder a la pequeña Colduin de él mientras trabajaron juntos. Que lo encerraban en una jaula. Y solo lo dejaban salir de noche. ¿Ah, sí? A ver. Está esa... ¿Qué estará haciendo ahora? Mira, esperar. Seguro que nos observa. Con esa máscara de loco, acercándose sigilosamente, y más hasta que... ¡Corta ya! Además, ¿qué tiene Corvo de impresionante? ¿Con quién se las ha visto? ¿Un par de decanos y un par de nobles? No aguantaría contra hombres como nosotros. Vaya, pues ahora sí que espero que aparezca. Quiero verte salir corriendo y gritando a cubrirte tras los Tallboys. ¿Como tú la otra noche? ¿Y qué querías? ¿Que me quedara plantado aguantando las pedradas? Eran unos críos. Una pandilla. Espero que el Lord Regente Havelock envíe a los Tallboys a arrasar el lugar. Va a ser una nueva.
La peste no se curará por coronar a una cría de 10 años. El decano supremo Martín dice que sí. Dice que estábamos malditos cuando la emperatriz fue asesinada con magia negra y que las ratas no desaparecerían hasta tener a un auténtico Colduin. Dice que el forastero sigue a Corvo de cerca. Esta ciudad está maldita, sin duda. Aún intento olvidar haber trabajado en el barrio anegado. No me lo recuerdes. Antes de irnos voy a guardarme unas cuantas botellas de vino de la bodega. Nos las llevaremos. Pero comprueba antes que no ande Corvo por allí escondido. Quizá tengas razón sobre él. Tengo uno para cada uno. Dios, qué bien hace. He oído que te dieron una paliza a las cartas. No necesito tus gilipolleces. No creo que me vea aquí, ¿no? Venga ya, ¿cómo me ha visto? Si estaba en la planta. Perdona. ¿Cómo coño me ha visto si estaba ahí en las plantas? Yo me vuelvo. Uno para ti. Otro para ti. Maldita sea, ha muerto otro. Alguien. Es que sabemos que estás ahí. Otro para ti. Otro para ti. Otro para ti. Si sí, tú me das, pero yo me los cargo a todos. Alguien pagará por esto. Bien, gracias. Sé que andas por aquí, en algún lado. Tengo por aquí, pero seguro que no va a ser muy bonito. ¡Rodeando! Venga, asómate. Mira. ¿Quién me ha disparado? Yo sí, ¿quién me ha disparado? Un ascenso para el que mate a este tipo. ¡Asesino! ¡Ayúdalo! ¿No habrá sido tú? Saba. ¡Muere! Venga ya. Que no le hago nada, ¿eh? Así me la como yo. Alto. No va a ser muy bonito. Tengo que volver ahora mismo. ¿Te ha gustado eso? No. Venga ya, hombre. Estás apuntando a él. Cuando te encuentre no va a ser muy bonito. Sabemos que estás ahí, que estás por aquí, escoria. ¿Dónde estás? ¿Pero por qué no le doy? Coge bien, eh. Ahí quieto. Ya veremos qué pasa si me vuelvo a encontrar con ese tipo. ¿Qué está disparando de dónde? ¿Estoy lleno? Orden de Abercorn a la guarida.
Aviso general. Atención, ciudadanos de Dunkwall. Hiram Barrows, antiguo Lord Regente, ha confesado atroces crímenes contra el pueblo de Dunkwall. Quedará recluido en la prisión de Coldridge hasta que las autoridades competentes decidan la sentencia. Yo, el almirante Farley Havelock, acepto la responsabilidad del cargo de Lord Regente del Estado de Gristol y de todos sus dominios, y en particular de su capital, Dunkwall. Deseo que mi ejercicio del cargo sea breve y que la legítima heredera ocupe su lugar dentro de una década más o menos. Pero es lo que hay ahí. ¿Qué me han visto? Venga ya, hombre. Hostia, que me ha visto. Hijo de puta. Pero... ¡Uah! Parece como si hubiera desaparecido. Venga. Ahora lo tengo puesto. Pensaba que lo tenía puesto. Mirad por todas partes. Carta de Emily. Sabemos que estás ahí. Tengo que subir. Tengo que bajar. Por aquí, eso por aquí me voy a caer. Vamos a ver dónde está esta runa porque no la encuentro. Tengo que bajar. Tengo que bajar hacia abajo del todo, creo. Creo que tengo que bajar por aquí. Esto me va a joder bien. Venga, a freír espárragos. Tengo que subir hacia allí. Este cuchitril por un lugar digno de mi categoría. Ahora todas las buenas familias del imperio admirarán a los Pendleton. Wallace, antes de reunirte con Havelock abajo, quiero que me lleves esto hasta el barco. En los próximos días grabaré los capítulos más importantes. No sé.
ver si podemos ir por aquí. Que lo dudo. A ver, no puedo subir. Por aquí. Vaya, me ha visto. ¿Cómo lo ha visto? Entrar ahí. Venga ya, hombre, va. ¿Cómo me ha visto? Todas. Pero bueno, a ver, ¿cómo me ha visto? Manipulador. Cuando te encuentre no va a ser muy bonito. Atrás el agua. Cuidado, tenemos a alguien merodeando. Sé que estás por aquí, escoria. Sabemos que estás ahí. ¿Dónde estás? No ha visto, ¿no? Cuando te encuentre, no va. Que no me ve. No dejéis piedra sin remover. Te pillé. Un ascenso para el que mate. Ponedle como si hubiera. Sí, mirad.
¡No! ¡Alguien aquí! ¡Rodeadlo! ¡No perdimos! ¡Imposible! Es que me quería subir ahí, pero no... No me he enganchado bien. Sé que estás por aquí, Escoria. ¿Dónde estás? Alguien de mi mismo nivel. No podría estar más de acuerdo. Tu expulsión de la academia fue un crimen contra la misma filosofía natural. Algo que podrías haber señalado en su momento, pero es inútil guardar rencor. Quería... ¡Corvo! Soy yo. Me alegra ver que aún sigues vivo. Seguro que esta ciudad no sería lo mismo sin ti. He terminado el trabajo de Piero con el poste fulminante. Justo ahora. Con este aparato podemos enviar una señal eléctrica a través del sistema nervioso que deja al enemigo inconsciente, o lo puede reducir a cenizas. Lo he ajustado para que estemos a salvo de su funcionamiento. Únicamente se activará en presencia del enemigo. Este poste fulminante es más potente que el diseño anterior. Tendrá un mayor alcance y atacará a nuestros enemigos, pero a nosotros nos ignorará. Necesito mi última secuencia, que está grabada en los planos de este aparato. Havlok les estaba echando un vistazo antes de que empezara la matanza. Devuélveme los planos. Los tenía en su cuarto. Esperemos que sigan allí. Puede que tú te muevas con facilidad por el campo de batalla, pero Sokolov y yo no tenemos ese don. Sin el poste fulminante, es solo cuestión de tiempo que acaben con nosotros. Podemos hacer que este aparato funcione, o puedes ir tú a acabar uno a uno con los enemigos, como tú prefieras. No, no. Voy a ir a por los planos y te los traigo. Estás por aquí. ¿Guardas a mí? Dejaré tu corazón a los huesos. ¡Que venga alguien aquí! Apartad whisky para una semana sin humor. ¡Me hambre! ¿Me has visto ahí? Te encontraré. Aviso general. Te pillaré, hijo de la fea. ¡Golpeadlo!
¡Toma ya! ¡Asesino, ayuda! Vamos a coger la pistolita ahora, porque me he quedado sin flechitas. A ver, tengo que subir hacia arriba para ver lo que hay aquí. Nada, pero subir hacia arriba. Qué manía con las pistolas, ¿eh? Que vengan más. ¿Sí? ¿Dónde? Mira, pistola que me dan. Arriba. Creo que es esta. A los planos. Tengo que llevárselos ahora. Esto toma. Asombroso. El poste fulminante está listo. Ahora a activarlo.
Con este dispositivo podemos enviar una potente señal eléctrica a través del sistema nervioso, que deja al enemigo inconsciente o puede reducirlo a cenizas. ¿Y cuál es tu opinión, Corvo? A ver. No, vamos a hacerlo dormir. Como quieras, Corvo. Estaremos muy lejos cuando recobren el conocimiento. Todo listo. Vale. Hay que conectar un depósito de aceite de ballena para darle energía. ¿Quieres hacerlo tú? Cuando este poste fulminante esté cargado, nadie se atreverá a acercarse. Haré lo que quieras, pero pídemelo rápido. A ver lo que tienes. Esto. Cortantes, herramientas de circuitos, tengo tres. Voy a coger una. Entonces tengo 10 de estas. Vamos a coger estas. No tengo ninguna, ¿eh? Vale, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Muy bien. Precisión del revólver. Vamos a gastarlo todo. Porque yo creo ya que no podemos pedirle nada más. Y vamos allá. Con el aceite de ballena. Que me caiga. Okay. Yo tengo que ponerlo. Viendo, vale, me han reventado, tío. Tengo que ir a por otra bombona. Vamos a por otra. Tampoco está tan lejos, está. Ok, vamos a mirarla. Ahora me deja subir. Vamos por aquí. ¿Cuántas tengo que poner? ¿Tres? Tengo que poner tres.
antes he subido por ahí y ahora lo he dejado. Es asombroso. Su funcionamiento. Solo faltaba una, pero como han disparado, se han explotado las tres. Desafía toda descripción. Algo así garantizará la seguridad de Dunwall durante un siglo. Sí. A ver. ¿Qué tiene? A ver qué tiene aquí. ¿Y esto qué es? Esto. Tengo que coger esto. Carta a Calista. Pues vale. Tengo que ir a hacia allí. Tengo que ir aquí. Muy bien. Vale. Aquí tendría que estar Emily. No. Tengo cositas. No sé si alguien escuchará esto. Los demás se han llevado a Emily en barco. No sé a dónde y ni siquiera estaba aún peinada. Me preocupa vale, quién cuidará de ella. Ni siquiera tuve ocasión de despedirme. Qué maricones. ¿No hay nada por aquí? No. Nos vamos a dar la señal. Ahí viene Samuel. Sabía que te encontraría. Nunca se gana apostando en tu contra. Vi la señal. Sabía que volverías, Corvo, lo sabía. Deberíamos partir. Siento algo en los huesos y si es la peste no podré llevar esta barca mucho más tiempo. Vale, pues chicos. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Esperar. No me siento muy bien. Vale. Pues como iba diciendo, vamos a dejarlo aquí por hoy. Y hasta la próxima y un saludo. Creo que se aproxima el final.